es esta acción? Va JJ, encaró a Hoyos, lo pasa, segunda jugada en instancia final y vuelve otra vez el balón a poder suyo. Alexis, JJ, la pelota vuelve para Alexis, Galeano, atención a la jugada, atención, va Galeano, amaga, cambia el remate al marco, cierra, ¡gol! ¡Gol de Nacional! Gol de Humberto Sierra, otro ángulo, miren, Galeano despachó y hasta cierra en el aire, un primer plano de abajo estupendo. Y se el arquero Higuita. Atlético Nacional reservó varios de sus jugadores titulares para enfrentar a Millonarios el próximo domingo. A los 5 del segundo tiempo, Jaime Arango puso en ventaja al Nacional. Bien definió el paisita. Ojo a esta jugada. Hay mano clarísima de Cortina cuando el balón superaba a Higuita. No sancionó Luis Bernal el penalti. Lógico reclamo de los jugadores amarillos. Veamos de nuevo la jugada. En esta acción se salva Nacional cuando ya Higuita estaba fuera de foco. El juez de línea levanta la bandera, pero el árbitro Bernal autoriza la jugada que termina con destacada intervención de Higuita. Mal estuvo el árbitro Bernal, aquí omite cobrar penalti a favor de Nacional por falta contra Humberto Sierra. Y en esta otra Bernal, cerca de la acción, decreta penalti por mano de Cortina. No se aprecia si en realidad existió. Duelo de arqueros, cobra el cuidapalos Arias y desconcierta a Higuita. 1-1, marcador final. Si fueron América por lo alto, Millonarios por lo alto, y a la expectativa que en Medellín y Nacional, o Nacional, en lo que haga con Medellín y el Deportivo Cali por un lado y Junior por el otro. Estadio El Campín, aceptable asistencia. Millonarios por Atlético Nacional, poblado El Campín de hinchas verdes. Hubo oportunidades repetidas arrancando el juego, tuvo una buena intervención el arquero Fabio La Gallina Calle, la respuesta fue positiva por los lados del Atlético Nacional con René Higuita. El primer tiempo fue pobre, el segundo tiempo fue brillantísimo en la parte futbolística. Estas son acá imágenes del primer tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Primer tiempo. Esta para la fotografía de René Higuita, gran portero de Atlético Nacional de la selección colombiana. No tenía mayor peligro la jugada y esta es la jugada del segundo tiempo, cuando ya empezaba a inquietar el Atlético Nacional. Acá está muy bien Calle. Calle salva el pórtico prácticamente vencido de Millonarios. Y vuelve y vuelve. Y la toma y con muchos problemas. Pero la vuelve, mire, mire. Esta es la jugada más discutida. Se argumenta penal. Penal dice el árbitro. Nosotros no lo vimos. Sin embargo, se ofrece en cámara lenta. Ahí va Trelles. Pimentel trata de cogerlo. Le pega el balón. Norma de ventaja en el área es penal. Y en esto acertó Raúl Vergara. Sí, estuvo bien. Ya viéndolo en la repetición. Queda claro, se absuelve la duda. El árbitro no tiene video. Sí, señor. Cobra Galeano, quien posteriormente fue injustamente expulsado y quien se le anuló un gol. Nacional 1-0 el partido segundo tiempo. Millonarios hizo cambios que a la postre resultaron muy importantes porque fue más ofensivo. Una falta feísima de Pimentel. Viene y responde Galeano. Se trató de armar trifulca. A esta altura Nacional tocaba muy bien la pelota porque Nacional es un equipo de fútbol fino y cayeron en la trampa los jugadores de Millonarios. Hay que destacar que ahí está la jugada, ¿no? Acá hay un error del árbitro. Mire, ¿por qué anula esta jugada? Uno se pregunta, ¿por qué anula la jugada? Calle despide el balón. Qué lindo gol el de Rubén Darío Hernández, figura hoy en Bogotá. Definió muy bien Rubén Darío Hernández, hacía rato no se le daba el gol. 1-1 se ponía acá el partido. Y viene el empate. Sí, se discute que posición adelantada del Pájaro Juárez. Sin embargo, al despedir el servicio, el Mico parece que se queda enganchado en Alberto Molina. El partido terminó 2-1 en Bogotá. Y clasificó Millonarios dramáticamente. Primera opción para Nacional. Trelles libre de marca, estrella el balón en el vertical izquierdo. A los 30 minutos del primer tiempo, Trelles en esta linda palomita marca un sensacional gol para el Atlético Nacional. Otra oportunidad para Nacional. Galeano de cabeza y muy bien el arquero Ormenio Gómez. Un error de Cortina habilita a Sosa, pero Higuita en espectacular volada evita el gol. Otro remate de Trelles y de nuevo salvando Ormenio. Alexis García en el cobro del penalti que tapó Ormenio Gómez. Ramaciotti, técnico del Medellín, forcejea por entrar a la cancha. Felipe Pérez con remate de fuera del área marcó el segundo para Nacional. En los minutos finales Nacional pudo aumentar la cuenta. Mala campaña cumplió el Medellín con Ramaciotti, mientras que Nacional con Maturana tuvo destacado papel en el torneo Apertura. Nacional rivalizará con Junior por el medio punto de bonificación para el tercer lugar. Con un equipo remendado, la mayoría de los jugadores están en la selección colombiana de fútbol y Unión Magdalena. Un gol espectacular de Gamero. Gana punto para el gol de la fecha en Teledeportes.
La repetición de la jugada, Teddy Orozco, franja izquierda, centro pasado. Saulo Hernández se limita a observar la trayectoria de la pelota y Gamero al fondo de la red. Ángulo ciego del cancerbero del equipo antioqueño. Fue protagonista Gamero. Esta es una jugada discutidísima de la fecha. La toma con la mano, está dentro del arco y Jorge Becerra dictamina que es gol. Vendrán los consabidos reclamos de la Unión Magdalena. La repetición de la jugada. Cabezazo arriba. Arias, nadie lo obstruye. Bien colocado Nacional y Gamero con la mano. Está dentro. No hay duda. Acertó el árbitro central del compromiso. Uno por uno se liquidó el partido en la capital antioqueña. Galeano adentro, el primero, ganó fácil. El equipo Atlético Nacional, la base de la Selección Colombia, dirigido por Maturana, esto lo pidieron como fuera de lugar, en la cámara, en el envío de nuestro reportero, no, de nuestro camarógrafo, no se ve. Y esta jugada también la protestó el Quindío. La pelota da la impresión de que se va. Parece que se alcanza a ir, eso lo reclama el Quindío, el centro de Galeano, y Trelles para el tercero, 3-0. Daba la impresión por el congelado que la cámara, de la cámara que se había ido, reclamó el Quindío, nos parece que con justa razón. Y acá está el cuarto, soltó el arquero y apareció nuevamente Trelles, marcó dos Trelles, marcó dos Galeano, 4-0, vendría el descuento en el segundo tiempo del equipo Atlético Quindío. ¿Cómo lo celebra la turbina? Feliz la hinchada del Atlético Nacional con el equipo. Albeiro Valencia se llama el moreno que pone el 4-1 y nos queda uno para la segunda goleada de la fecha, 5-1, propiciada por Atlético Nacional. El centro y el que marca es el Gandhi Rodríguez. 5-1 ganó Atlético Nacional. 0-1 Nacional 0. Gran jugada Matecaña y gol de Dorian Zuluaga para el 1-1 final a favor del Pereira. Arrancamos por el clásico paisa, Nacional Medellín, 33.000 personas, esta falta de Núñez sobre JJ Galeano, 14 millones de pesos, acá está el gol, el disparo es de Leonel Álvarez y en la cámara lenta veremos que le pega a un defensor del Independiente Medellín, allí lo desvía totalmente, se ve claramente y Núñez, quien iba bien hacia la pelota, queda totalmente parado, es autogol a la hora de la verdad de Pablo Jaramillo. Fue un cano, llegó cobro desde la 2, Nacional 1. El primer gol de Junior, gran jugada de Isquia para que William Nye coloque el 1-0. El empate de Nacional llegó por intermedio de Castañeda cuando estaba por concluir la primera fracción. Y el gol del triunfo Tiburón fue gestión de Ponce ante equivocación de Norberto Molina. Conociendo que el rival es un jugador de mucha categoría. Y en Medellín el Nacional se pone arriba frente al Junior. Jaime Arango en el remate de gol contra el arquero Parra. Poco después, Ricardo Pérez impulsa el tiro penalti y 2-0. Calorizado, que en gran jugada cerraría la cuenta. Nacional 3, 1-0. ¿Cuál Guerrero? Reaparecían Valderrama, Redín, uniforme blanco para Nacional, salvando el arquero de Nacional. Aravena, el chileno, marcaba su 10º gol del campeonato. El Nacional, con sus 11 criollos y con su Maturana, recibía por esta pena máxima de Hoyos la posibilidad del empate. La protestó el Cali. Pero se ve clara en Teledeporte la falta, protesta de los hombres del Cali. Al final hubo un incidente por una declaración del técnico Comesaña, quien se quejó de algunos detalles de Valderrama con el paraguayo Mendoza. Hoyos comete la falta, el marcador de punta de la selección, y Norberto Molina va a convertir la situación en gol de empate. Aquí, tomando con la zurda y engañando al arquero Rayo, que no alcanzó a levantar el brazo. 1-1, 28.000 espectadores en Cali. Y sobre la hora, Castañeda. Un poco más adelante y allá, en la parte superior, es cuando Wilman Conde toma de la camiseta al jugador Alexis García. Vamos a observar en la parte superior. Falta clara. Ahí viene el golpe de cabeza. Ahí lo toma Wilman Conde de la camiseta y los jugadores de Millonarios protestan. Pero no...